Ya está a punto de terminar el 2023, así que hoy vamos a ver los decks que se posicionaron muy bien durante el año, los mejores decks del 2023. Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empecemos de lleno con el primer deck, el deck de los Mecos Caballeros, que por supuesto a principios del año, a principios de enero, no tenía ninguna carta limitada, así que todo lo que ven era lo que ellos podían usar. Y pues obviamente, si siguen limitados así, de esta manera, es porque seguiría siendo bueno. Digo, tal vez no lo más roto, pero sí bueno, si es que tuviera todo libre. Pero bueno, este deck se podía formar de muchas maneras. De hecho, el video del año pasado, justamente terminamos con ese deck, con otra versión. Por si lo quieren checar, es una versión con sincros. Pero bueno, esa versión es la mejorada después de la de diciembre. ¿Por qué? Porque ya aquí teníamos a la caballera Ibly, la cual salió en la caja de finales de diciembre. Entonces, es un pasito extra que dio este deck a partir de enero. Y obviamente, este fue el que topió dentro de febrero y luego empezaron a ver las banlists. Ya con eso, dejó de ser el deck más poderoso, pero seguía siendo un poco bueno aún en los siguientes meses. Otro deck que tal vez no muchos se acuerden es el de los Phantom Knights, y es que con la habilidad al 100%, eran muy buenos, y con este güey que fue completamente nuevo a finales de febrero, pues ya para marzo ya lograron ser el mejor deck del competitivo en ese momento. Tanto así que poco después tuvieron que tocarle algunas cuantas cartas, como por ejemplo fue el guante, y no recuerdo qué otra carta le tocaron. Pero sí, nuestro meta de este año, para que vean cuánto ha avanzado, ya lograron sacar todo lo de los Phantom Knights y además también su rank up, que había llegado limitada a una. Tal vez este fue de los decks más rápidos en salir después de su banlist. Pero sí, este deck lo pudimos ver en marzo y abril. Después de la Copa KC de abril, ahí fue donde fue tocado. Pero la realidad es que no era necesario tocar los PKs porque de todas maneras iban a ser muy opacados por el siguiente deck. El deck de Orcus. Ojito, aquí todavía no estaba prohibida la caballera pesadilla sirena, así que todavía la podían usar. De hecho, fue poco después que salieron los Orcus que ahora sí prohibieron esta carta. Pero sí, esta caja salió el día finales de abril, por eso es que ya a partir de mayo ya fue el deck dominante, y que la realidad es que se va a continuar viendo durante mucho tiempo. Y que al igual que el primer deck de los mechs, pueden ver su poder debido a tantas cartas que siguen estando limitadas. Pero bueno, este deck igual se puede armar de muchas maneras y tenía muchos iniciadores en forma de este, en forma de este, o incluso cualquier monstruo que hiciera un Link 1. De hecho, aquí me hizo falta este güey. Aquí podríamos meterlo, este puede hacer el Link 1 y así sucesivamente para empezar a hacer un poco de jugadas. Este solamente es una de las versiones, una de las tantas versiones que habían. Y luego este deck, conforme fue siendo golpeado, se tuvo que ir a otra nueva casita. Ya no podía jugarse por sí solo, pero se fue a nuevos decks en donde podía combinarse muy bien. Y durante el siguiente mes, en el mes de junio, tuvimos el soporte de los Speedroids junto con el nuevo personaje, el cual también se convirtió en uno de los mejores decks, junto con lo que era Orcus, en lo que encontraba nueva casa. Pero sí, por lo pronto este se posicionó muy bien, y es que la habilidad era muy buena. Te permitía tirar cualquier monstruo al cementerio y no nada más el dado. De hecho, por eso mismo nada más se llevaba un solo dado. La misma habilidad te lo sacaba desde el deck y te tiraba otro güey al cementerio. Entonces, dependiendo de la jugada que quisieras hacer, tenías, por ejemplo, yo-yo, podías tirar a este o podías tirar a este para poderlo revivir de otra manera y así robar un poco más de cartas, robar un poco más de staples. Ah, ojito, algo que no mencioné desde un principio es que posiblemente las staples estén mal, ya que no recuerdo exactamente qué decks se enfrentaban contra estos. Entonces, no sé qué staples eran las ideales en ese momento. De todas maneras, staples ya saben que siempre se pueden cambiar por lo que sea, por lo que se requería en ese momento. Vale, pero sí, la construcción del deck es literalmente lo que se jugaba en ese momento. Vale, pero sí, este deck, al poder dejar un Omni Negador, aparte poder destruir todo el campo, de poder asegurar un muy buen golpe y aparte tener algunas otras opciones por ahí, sí, se posicionó muy bien. Y ya ahora, con el cambio a la habilidad, que ya no puedes tirar lo que sea, ya con eso es suficiente. Suficiente para que no sea súper, súper poderoso. De todas maneras, ya han salido más decks que lo han superado. Y nos vamos al siguiente deck, que, como verán, también esta fue la nueva casa que encontró
los Orcus. Después de su primera banlist, después de tener unas cuantas cartas limitadas, se fueron con los Odais. Y es que sí, poquito después de los Speedroids salió este deck. Ya entre junio y julio se logró posicionar muy bien. Y pues no lo lograron bajar, o sea, nada más lo lograron nivelar un poquito. Incluso en agosto, septiembre. Tuvieron que pegarle también a muchas cartas, por eso es que ven así. Pero bueno, esta creo que es una versión de más o menos julio, agosto. No estoy muy seguro, no recuerdo exactamente cuándo. Pero sí, era cuando solamente estaba limitado a tres. Esta, esta y la Beatriz. Por eso es que nada más ven una copia de cada uno. Y estos dos no estaban limitados. Entonces seguía siendo un deck muy poderoso el Odais Orcus. Pero bueno, aquí más bien me estoy refiriendo a Odais porque también se puede combinar con otras cosillas. Y también, en últimas copas KCS se ha visto el Odais 100% puro. Pero su mejor versión sí era con el Orcus cuando no estaba tan limitado. Y es que sí, al igual que con los Speedroids, la habilidad hacía muy bien el trabajo, poniéndote una carta extra en la mano, poniéndote al Odais en el extra deck junto con otro monstruo nivel 4, pudiendo recuperar con este güey, y bueno, pudiendo hacer un montón de invocaciones, todas ya gratis básicamente, dejándote un muy buen campo, pudiendo hacer OTKs, pudiendo contrarrestar al oponente en todo caso. Así que sí, muy buen deck. Por cierto, no dije lo de los Orcus, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que Orcus tal vez se podría llevar el premio al mejor deck del año. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios cuál es el que ustedes le darían el premio. Y así, después de la Copa KC de septiembre y ya después del Nuevo Mundo, a partir de octubre, el nuevo deck a vencer y muy buen deck a vencer fue el deck de Black Luster Soldier. Black Luster Soldier ya había salido poquito antes, pero obviamente estaba combatiendo con otros decks y también que todavía no se había definido por una versión optimizada del deck. Pero ya en la copa, justamente en la copa, se vio que la mejor versión era con Magistus. Le daba muy buena jugabilidad, le daba muy buen poder de robo. Y pues obviamente también con la habilidad que podía pues tener todo en el cementerio, poder tener muchas invocaciones, poderte buscar los rituales. Se convirtió en un super deck durante octubre y hasta noviembre, que al fin vio su limitación, que es la que actualmente vemos con estas 2 a 3 y también tu forma del caos aún. Ay, perdón, se me olvidó el exit también del extra deck. A uno también. Un super golpe que muchos dijimos no fue tan necesario hacerle ese super golpe. Simplemente con haberle tocado la habilidad. Y tal vez este voy a 3 y ya era más que suficiente. Pero bueno, nos pasamos a uno de los últimos decks, el cual es el Tenji. Y que ahorita en diciembre es muy bueno. De hecho, yo creo que ya tendría que estarlo actualizando, ¿no? Simplemente es quitar una de estas y tal vez meterle otra staple. Lo bueno es que no tienen cartas limitadas a 3, así que le pueden meter lo que sea, lo que ustedes deseen. Pero sí, ya ahorita en diciembre, este es en torneos, es el deck más poderoso. Y es que por sí solo tiene muy buenas jugadas, o sea, es muy difícil poder jugar contra él. Y también, por si las dudas, tiene la leyenda de los héroes, el cual le va a aumentar 2000 puntos de vida una vez que ya tenga un Link 3 en campo. O bueno, que tenga Link 2 y Link 1 para que sumen 3. Pero sí, tiene muy buenas posibilidades de sobrevivir. Ya con eso, en el turno oponente ya puede destronar. Y este la verdad es que es un deck que ha sido decente desde que salió, desde creo que fue a finales de agosto. Entonces desde ahí ya venía siendo un muy buen deck a considerar. Pero ya ahora con todos los golpes a los demás decks, ahora sí, él se posiciona como el mejor deck. Y que seguramente para el video del siguiente año, este va a ser el deck que mostremos, porque lo seguiremos viendo en enero. Y bueno, un deck extra que les quería mostrar es el deck de Neos Jubel, con la habilidad de Vínculo Eterno. Este más que nada es porque es el más visto en estos momentos, el que más se juega. De hecho, incluso lo hemos posicionado como tier 1, porque sí, en cualquier otro lugar lo vamos a ver mucho. Pero sí, esos fueron los mejores decks del año, los mejores decks del 2023. Díganme ustedes, si tuvieran que darle el premio a alguno de ellos, ¿cuál creen que sería? También díganme si se me olvidó mencionar algún deck. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y aprovecho a desearles una muy feliz Navidad. Nos vemos en la próxima. Bye.